Bueno, familia, después de haber aquí dado como 20 minutos buscando dónde estacionarme, pues cierto que estamos en una temporada de mucho turismo. Pues hoy es día 15 de abril, se puede imaginar, pues estamos en el día perfecto para que venga toda la gente aquí. Y aquí les muestro un poquito de toda la gente que hay, porque van a los lugares que tienen que caminar. Es difícil encontrar parking, aunque hay sitios de estacionamiento afuera. Este es gratis, viene incluido ya con lo que es la entrada. Aquí está el centro de información y pues ahorita vamos a esperar que nos toque nuestra oportunidad para subir el raite aquí donde están los bases para llegar a nuestro destino. Bueno, familia, aquí hay una información acerca de los puntos de interés donde quieren visitar. Como pueden ver, aquí está numerado. El que yo voy a hacer ahora es este, que es Angel's Landing. Si alcanzan a ver aquí, es el número 10. Y hay un mapa, como se puede decir, así a escala. Déjenles muestro. Y el que yo voy a hacer, pues es el número 10, que es Angel's Landing, para que se den una idea, que va a ser más o menos este pico que está aquí, número 10. So, básicamente, vamos a caminar por todo esto aquí, que es esto, y llegar hasta este punto aquí. Aunque dicen que es uno de los puntos más altos, pues se pueden ver que no es lo más alto que puede haber aquí. Miren, hay otros puntos más altos, pero ese es el único que tiene para subir hasta arriba. Nosotros tengo entendido que no se puede, nada más tienes como miradores y cosas así. Bueno, familia, les recomiendo también que cuando vengan aquí, que lleven algunos puntos de información de las cosas, de los lugares a donde pueden ir, visitar, lo que pueden hacer, hiking también de este lado. Que me lo muestro, ahí están los baños. Les recomiendo que usen el baño antes de abordar los camiones, porque allá en los lugares pues no hay baño. Aunque para uno de hombre pues es un poco más fácil, porque ya saben, se puede orillar uno a un lado si tienes que orinar o algo. Aquí está la tienda de este lado, la que es de información. También tienen ahí pues algunos recuerdos, cosas que quieran comprar. También aquí les pueden rentar si necesitan rentar los sticks para hacer hiking. Y también pues para los que van a ir al Narrows, ahí donde están las torres donde tienen que caminar sobre el agua, rentan aquí unas botas especiales para que puedan caminar y sea un poco más seguro. No puedo entrar a grabar porque no hay permiso de grabar adentro, pero ahí en el website pues les dan información todo eso. Pero bueno, vamos aquí a abordar el autobús de los que nos lleva a los lugares donde tiene que uno empezar o lo que quiere uno hacer en este parque. Familia, pues vamos a empezar aquí lo que es el Angel's Landing, que les muestro aquí un poquito para que tengan una idea de lo que vamos a subir. Esto, aquí está la información. Pues supuestamente han muerto personas aquí que se caen, so, es un poco difícil. Mira, aquí tienen, para que sea una idea, tienes que sujetarte de las cadenas. Y pues vamos a ver cómo nos va, acompáñame. Familia, déjenme les muestro un poquito hasta dónde voy a llegar o voy a tratar. Es este pico que se mira, ya les voy a mostrar. Sube uno hasta lo que es arriba y pues ya cuando esté arriba les voy a mostrar todo lo que es el cañón que se puede admirar de este lado, para que vean. Como ven, pues es un día que está un poquito asoleado, está haciendo aire y pues eso por lo pronto ayuda a que no se sienta tanto el calor. Pero bueno, yo vengo preparado, traigo mi agua, traigo comida y todas las cosas, porque lo más importante pues es traer agua para estar un poco hidratado, porque se queman muchas calorías. Pues tener cuidado con eso, tomar mucha, bastante agua. Miren, aquí a lo lado pasa el río, esto es lo que se llama el río Virgin River. Y de qué lado pues está todo lo que es los camiones que llevan las personas a otros lados. Aunque no hay mucha agua, parece que ya corrió. Y ahorita lo que está corriendo esta agua pues es la que se deshace de la nieve que viene de las otras montañas. Bueno, familia, como ven, aquí apenas vamos un poco menos de la mitad. Déjenme les muestro un poquito de lo que tenemos que subir, a ver si pueden alcanzar a apreciar ahí donde se mira a estas personas.
tenemos que hacer lo que es como un zigzag, subir lo que es hasta arriba, que va a ser lo que es este pico que está aquí, el mero punto. Pero bueno, les sigo mostrando allá. Nos vemos pues arriba. Miren qué hermoso cañón, espectacular toda esta vista. Como ven, miren, alcanzan a ver a gente que te van subiendo hasta arriba. Voy a tener que subir todo lo que es eso para llegar a lo que es el Angel's Landing. Déjenme les muestro un poquito de lo que vamos subiendo. ¿Vale? Pueden ver todo lo que he avanzado aquí. Y aquí vamos a ver, un poco agitado, pero aquí voy todavía. Miren qué espectacular vista. Este cañón. Bueno, todavía falta mucho, pero mucho. Bueno, familia, aquí vamos llegando a lo que es empezar lo que es la falda de el pico. Pues digo, aquí empezó a hacer un poco de aire. Yo pues espero que entra este corte de cañón, pues hace que corra, por aquí las corrientes de aire, aunque las montañas lo tapan un poco. Familia, aquí pueden ver que está un poquito asombrado por lo que es la falda de la de este montaña. Ok, familia, pues todavía vamos aquí subiendo, ya pues aquí en este cañón todavía voy yo. A ver, ¿hasta dónde más? Ya, voy a llegar a como lo que hacen cuando empieza uno con lo de las cadenas, que se tiene que ir sujetando. Pues ahí tomaré un break, un descanso para recuperar la respiración y comenzar lo bien, lo más duro, que es lo que de las cadenas, donde tiene que ir uno lo más duro de esto. Familia, aquí vamos a empezar lo que es otro zigzag para llegar lo que es el principio, el comienzo de, miren, pueden ver ahí la gente que viene descendiendo, otros van subiendo. Bueno, familia, aquí vamos todavía, pues se va a agarrar un poquito de calorías. Miren, vengo preparado, traje jugo congelado y también tengo agua para cuando llegue al final. Déjenme ver lo que acabo de subir ahorita, pues sabes, ahorita pues viene mucha gente todavía, está bajando, viene, pero bueno, como les digo, un poco de hidro con hielo congelado. Esto sabe, sabe gloria, porque ves, pues con este calor y esto que está subiendo aquí, esta altura, está un poco extremo cuando dejas la costumbre. Pero bueno, vamos a seguir después, se los miro. Bueno, familia, por fin hemos llegado. Más bien, vamos a empezar lo que es. Ahorita les voy a mostrar esto de lo que se llama Angel's Landing. Lo quiere decir a donde llegan los ángeles, puesto que es un pico muy alto. Supuestamente solo puede llegar a Los Ángeles. Esa es la forma donde le llamaron este nombre. Pero miren, qué espectacular esta vista. Este lugar que es visitado por muchas personas. Y vamos a seguir ahorita por todo esto. Miren qué belleza. Y ahorita en un momentito les enseño para dónde vamos a comenzar. Bueno, miren. Listos, a ver cómo nos va en esto. Pues voy a tener que cambiar ahorita de cámara porque tengo que usar mis manos para sujetarme de lado. Y esto es lo que vamos a estar ahí subiendo. Solo los dejo ahorita un momento, nos seguimos viendo. You're welcome.
break? On the way down. Oh, good. Yeah, it's been a long time. Yeah. Bueno, familia, pues vamos aquí todavía. Perdón que se mueve un poco fuerte por el aire. Pero miren, déjenles muestro de este lado. Ahora te voy a enseñar por dónde es donde la gente tenemos que llegar. Pues ahí pueden ver. No sé si puede. Mil disculpas que se oye fuerte el aire. Pues estamos aquí en lo más alto y son corrientes de aire que se oyen hasta acá. Pero miren ahí, no sé si se pueden observar la gente que viene, que tienes que subir todo eso, lo que es lomo de esta montaña. No sé si alcanzan a distinguir algunas personas que vienen desde allá todavía. Hasta lo último, el pico, es lo que vamos a seguir. Pues ahorita voy a la mitad de lo que es esto, pero esa es la otra mitad, la más difícil o la más peligrosa. You want to come this way? Yeah, right. Oh, I'll go this way. Okay. You. You're welcome. Thank you.
Thank you. You're recording the whole thing? Yeah. That's really cool. Yeah. Lo lograron. ¿Es tu amigo? Está por ahí, está lo logrado. Bueno, familia, pues ya estoy hasta aquí a lo mero de arriba de Angel's Landing. Perdón, pues estoy un poco mal el sonido por el aire, pero pues bueno, ya pues llegué aquí con un poco de hambre y tenía un sándwich para comer. Y yo tengo aquí agua para tomar y también jugo. Y ya está. Y bueno, agarré un poco de calorías, de energía para la bajada. Pero miren, les muestro esta belleza. Miren qué belleza, qué espectacular esto, lo que es Angel's Landing, lugar, uno de los picos más altos también aquí, aunque pareciera que no está tan alto porque me parece que este que está aquí a un lado es un poco más alto, pero bueno, subir cuesta un poco porque es peligroso, pues con mucho cuidado, pero bueno, voy a comer un poco, a agarrar un poco de calorías para el regreso. Y ahorita pues les sigo mostrando. Nos vemos ahorita, a lo pronto. Bueno, familia, pues después de haber estado aquí ya un buen rato, ya comí, ya descansé un rato, pues ahora vamos en el descenso. Miren ahí abajo. Está espectacular, miren esa bajada. Bueno, familia, pues ahora ya vamos pues de regreso a ver cómo nos va ahorita. Está haciendo mucho aire, eso hace un poquito medio, un poquito más difícil porque como que en ciertas partes te empuja. Se siente un poco frío, pues, cierto que en los picos más altos todavía hay un poco de nieve, falta derretir todavía. Cuando vengan aquí, pues les recomiendo que traigan zapatos que no estén tan lisos de abajo porque las piedras pues son arenositas, pero igual. A ver, en ciertas partes son resbalosas porque la arena como que está deshaciendo. Wow, miren qué belleza de este lado. Gran cañón ahí. Sensacional que está todo aquí. Espectacular. Déjame ver acá por este. Wow. Miren. Pueden ver. Hermoso. La vista de acá. Vamos a empezar a descender. Aquí es lo que empieza de las cadenas. Pues ya cuando va uno de regreso, más o menos tienes una idea de lo que es. Y pues ir pisando con cuidado, ¿eh? También porque les digo, aquí es peligroso. Hay personas que desafortunadamente pues han tenido accidentes, han perdido la vida aquí, varias personas. Pues entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Pero he mirado niños también. Hay niños que vienen a este lugar. Pero bueno, ya saben los accidentes. A veces con las personas que se resbalan.
o hay gente que se sube la presión, baja la presión, esas cosas, entonces pues pierden el equilibrio. Todo esto tengo que bajar ahorita, que es todo este lomo que está ahí, lo que viene de regreso. Aquí ven algunas personas todavía bajando, vienen algunos todavía llegando, ya que es de lo último. Pues aquí vamos familia todavía, bajando. Ya es un poco menos de la mitad ya de lo más difícil. No te da falta lo que es la bajada, que donde no hay cadenas. Pero pues eso es fácil porque ya no es como peligroso. Avanzado, pues vengo desde aquí la punta, como pueden ver, todo esto bajando. Y esto pues ya se mira un poquito menos, no peligroso, porque todavía están los cliffs aquí al lado, donde puede resbalar, caer. Miren como aquí está un poquito angosto, mira de aquí a este lado la caída, y para acá al otro lado la caída. Eso es. Pero aquí pues está un poquito plano, se puede caminar. Lo bueno es que ya el aire se bajó un poquito, ya no está tan fuerte. Llegan como corrientes, nada más. Pues como cambia el clima aquí. Pero ahorita ya bajó un poco. Pero como les digo, si tiene miedo a las alturas, pues no es recomendado porque sientes ñañaras. Se siente feo aquí cuando vienes porque, pues, si no estás acostumbrado. Y aunque yo no esté acostumbrado, pero, pues, he ido a muchos lugares así que son como esto de subidas y bajadas, de hiking y todo esto. Pero así de este tipo de peligroso, pues no mucho. Pero pues ya saben, los accidentes pueden pasar hasta en un lugar que no esté tan peligroso. Pero pues con mucho cuidado, siempre tener cuidado para todo, ya saben. Pues no sabe uno ni dónde ni cuándo puede pasar un accidente. Así es, estas cosas de la vida. Pues miren como aquí, un poquito difícil. Tengo que sujetarme con las dos manos de este lado para poder jalar más hacia arriba, porque de este lado pues está el cliff acá, mira, donde van los camiones allá. So, se puede subir, pero la cosa que aquí si te resbalas, pues ya, ahora sí como dice el dicho, este camarón que se lleva la corriente. No, no es cierto. No va así, ¿verdad? Camarón que se lo lleva la duerme. Que se duerme. Pues lo hacen ceviche. O algo así. No es cierto, no sé cómo va. Mira. Wow, mira la roca esa. Qué hermoso se ve ahí todo eso. Esa es la parte donde estaba ahí. La roca esto. Mira, qué hermosa la roca de este lado, miren, espectacular, hermosísimo, hermosísimo, definitivamente que está esto, wow, de verdad que sí. Pues este es uno de los lugares que visitan mucho, de muchas partes del mundo vienen turistas, de aquí. Y incluso aquí pues de Estados Unidos, pues es uno de los lugares más visitados, de los hikes, de los lugares de hiking más visitados, o más, que las personas quieren conocer, pues por lo mismo yo creo, por que es peligroso y todo esto. Y pues este parque pues es uno de los más bonitos que están aquí en el estado de Utah, y pues de muchos lugares, aunque hay otros, pues cada parque tiene sus cosas, ¿me entienden? Sus cosas bonitas, pero pues este no se queda atrás, este parque espectacular. Para la siguiente vez que regrese, pues voy a venir a donde está el The Narrows, en el cañón donde hay agua. Y pues ahí hay partes donde tienes que ir con mucho cuidado. Más bien tienes que ir mucho cuidado en todo lugar, porque es peligroso. Te puedes torcer ahí un tobillo porque no sabes dónde pisas. Pues ya ven que todo el terreno tiene diferentes. Hay pozos, de repente está plano.
ahorita como ven ya no hay nada de gente aquí. Ya mucha gente ya no viene tan tarde porque tienen miedo a regresar, que les agarre la oscuridad y pues es peligroso. Y pues creo que es por este lado. Acá está la cadena. Pues también no les recomiendo que vengan cuando esté lloviendo, porque saben, pues con lluvia este polvito se hace súper resbaloso, esta tierrita, y pues es peligroso. Como les digo, pues ya ha muerto gente aquí, se han tenido accidentes y pues esas cosas. Como por ejemplo, miren de este lado, vas aquí, espera mi turno porque viene una persona y como está muy angostito, tengo que esperar. Miren por este lado la caída. So, pues con mucho cuidado, tienen que tener aquí mucha precaución. No les recomiendo que hagan esto que ya hago yo, pues tienen que usar sus dos manos para sujetarse y eso, pero voy caminando despacio, no llevo prisa. Entonces voy haciéndolo con mucho cuidado. You almost there. Yeah. A couple of minutes and you guys get there. How you doing? Good, man. You? Good. You almost there. This is awesome. Yeah. Salir de lo que es la realidad de la ciudad, la hipocresía de la gente, venirse acá a, pues no sé, distraer, dar una vuelta y esas cosas, ya saben, es algo que ayuda también pues a la salud, porque te distraes, te olvidas de ciertas cosas, problemas de la vida y esas cosas, saben, y todo. Pero pues para los que no pueden, tienen miedo a las alturas, pues esto no se lo recomiendo, porque definitivamente sí está muy extremo esto. Pero ya para los que quieran perder el miedo a las alturas, si quieren venir aquí, pues miren, les muestro que todavía cómo es la bajada. Todavía vienen algunas personas ahí. Ya es un poco tarde. Pues mucha gente lo hace porque ya no hace tanto sol y pues la subida, pues cuando está muy caliente, se siente pues muy, se pone muy exhausto porque con el sol, la subida, y si no traes agua, pues ahí sí está dura la cosa. Recomiendo que siempre traigan agua porque aquí sin agua está duro esto. Alguna bebida que tenga electrolytes o que tenga más mucha sodio. Aquí cuando hay mucha gente, pues tienes que esperar tu turno. Pasan unos, otros esperan para que tengan todos la oportunidad. Casi llego. Miren, ¿se alcanzan a ver dónde van las personas allá? Los de azul. Ahí ya es el final o el principio de lo que es esto de las cadenas. Pero miren por este lado. Miren qué hermoso. ¿Se imaginan si tuvieran aquí eso del paracaidismo o el bungee jumping y todas esas cosas? ¡Wow! Mira, acabo de venir de acá, aquí está la cadena por donde van caminando. Viene uno de arriba, todo esto. Y pues vamos a seguir. Miren la cadenita. Está gruesa, pues. No, es difícil de que se caiga. Pero pues, se digo, las resbaladas de uno. Es lo que se peligro con, por ejemplo, aquí miren todo esto. Es un poquito peligroso. Es como en familia, lo logré. He llegado a lo que es el final o el principio de esta aventura peligrosa. Como les digo, este parque, pues aquí cobran. Ahorita ya subieron la tarifa. Antes eran 35, $30. Ahora ya subieron a $40. Eso incluye el estacionamiento
Si te estacionas afuera son $20. Este pase te lo dan por 7 días. O puedes ir y cosas regresar. O si duras aquí varios días, pues te sirve para los 7 días. Vamos llegando, familia. Un poco más y llegamos. Hello. Pues ya terminé de descender lo que es una parte más. Y ahora todavía falta. Falta donde está lo que es la subida primera del zigzag. Pero ya no es tanto. Ya es un poco más fácil. Pues cierto que ya es poquito tarde, ya no hace tanto sol ya. Por lo menos. Voy a descansar un poquito, a tomar un poco de agua, que aunque ya no es tan difícil, pero sí me da sed todavía. Una familia, aquí vamos todavía. Miren, déjenles muestro lo que habíamos subido, lo que era esto que es el zigzag. Todavía me falta todavía eso, llegar hasta abajo donde están la parada de los camiones, pero pues ya esto es más fácil, ya no es tan peligroso. Parece, pero no es, a menos que se acerquen un poco a la orilla, pero de otra manera no está peligroso. Miren qué espectacular, qué hermoso se ve todo esto. Se imaginan cuando está lloviendo, se debe ver bonito también esto aquí, esta parte. Miren, ahí van algunas personas todavía caminando. Y pues a ver, ahorita nos vemos ahí abajo. Bueno, familia, amigas, por haberme acompañado nuevamente en esta aventura. Pues bueno, hemos terminado aquí lo que fue en Just Landing. Muchas gracias por haberme acompañado y pues nos vemos en la próxima. Ya saben, si les gustó, pues un like. Si no les gustó, pues también. No, bueno, nos vemos a la próxima. Y ya saben, yo soy Don Yolo 7. Hasta la vista, bye.